El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hay órdenes de captura contra miembros de la Policía Federal y del Ejército por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, caso que cumple 6 años. Se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad. Según la polémica versión del anterior gobierno, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la Escuela para Maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos y entregados al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río. Este relato, conocido como la verdad histórica, fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su grupo interdisciplinario de expertos independientes, que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar. El nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, relató que la actual administración ha lanzado 70 órdenes de captura contra policías municipales y federales, elementos del ejército, funcionarios de la Procuraduría y miembros del crimen organizado. Quiero enfatizar el día de hoy que es la primera vez que se vincula por los hechos a un elemento de la Policía Federal. Deberán recordarse que por mucho tiempo se negó la participación de otros cuerpos policíacos diversos a los municipales en la desaparición de sus hijos. Actualmente se está buscando la captura del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, huido a Israel y acusado de torturar a presuntos implicados para construir la verdad histórica. Y además ya están detenidos por los mismos hechos Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial, y Blanca Castillo, Ministerio Público.